La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en este momento por nuestras intenciones, las de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, esas intenciones que ahora tienen en su mente, en su corazón, para vivir con piedad esta celebración de la Eucaristía. Damos gracias a Dios en esta celebración por el cumpleaños de Annelise Guadalupe. Pedimos a Dios que le colme de infinitas bendiciones. También pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, encomendamos a Carmen Xiomara Buitriago, a Starling José Escalante, Ángel Méndez, Marixa Mogollón, Miguel Molina, María Guerrero, todos los sacerdotes enfermos, y también pedimos por todos los trabajadores de la salud para que Dios les bendiga, les proteja. Encomendamos a quienes han partido a la eternidad, que el Señor les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Pedimos por el eterno descanso de Ruber Orlando Duarte Pernía, de Ana Francisca Méndez, Elizabeth Ochoa, José del Carmen Panquevá, Rubén Morales, Roger Ramírez, Héctor Sánchez, Richard Quintero, Ana del Castillo, Óscar Sánchez, el padre Stephen Carney. Hermanos, también nosotros pidamos perdón a Dios por nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo.
Cristo, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes han soportado grandes luchas. No pierdan, pues, la confianza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor.
La salvación del justo es el Señor. Busca primero el reino de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Marcos, durante estos días escuchamos el anuncio del reino de Dios. Jesús predica la cercanía del reino de Dios. Y también en parábolas a los discípulos y a toda la multitud que se le acercaba a escuchar su mensaje, le habla del reino de Dios, la invitación a construir el reino de Dios, a vivir el reino de Dios en sus corazones. Y es una invitación actual, novedosa también para cada uno de nosotros hoy. El reino de Dios, no hacerlo lejano ni distante, sino cercano en el encuentro con el Señor, con Jesús, en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en los momentos de oración, cuando nosotros podemos percibir la gracia de Dios y ese reino que vivimos en medio de nosotros. Y ese reino de Dios, por el mensaje de Jesús, en su palabra, entendemos que lo vivimos principalmente desde la fe. Ciertamente, desde la fe, si tenemos fe, aceptamos el mensaje de Dios, creemos en su palabra, la colocamos en práctica y perseveramos también en esa fe y en la construcción y vivencia del reino de los cielos. De hecho, las parábolas que hoy nos menciona el Señor, proclama el Señor en el Evangelio, hablan de perseverar, de tener constancia, como aquel hombre que sembró una semilla y de la noche a la mañana, sin saber cómo,
vio que la semilla germina y crece. Y eso es de constancia, eso es de perseverar en la vida cristiana. O también cuando le pregunta a sus discípulos con qué compararemos el reino de Dios, con la semilla de mostaza, que por ser tan pequeña podría ser despreciada, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y si nosotros perseveramos y somos constantes en nuestra fe, por supuesto que también vamos a crecer en vivir, en percibir en nosotros el reino de los cielos. La clave está en perseverar. También en la primera lectura lo escuchamos de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, hablándole a los bautizados y que tenían diversas dificultades, y podemos pensar en los primeros bautizados y también en los bautizados de toda la historia y los bautizados ahora y nosotros que hemos sido bautizados y tenemos también dificultades en el caminar de nuestra vida cristiana. Les dice, escuchamos en la carta a los Hebreos, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. ¿Y quién no ha tenido duros y dolorosos combates en su vida? Podemos pensar en alguno de ellos, seguramente que de manera personal hemos vivido. Y debemos aprender a afrontar esos duros y dolorosos combates precisamente con perseverancia en nuestra fe, perseverando en nuestra gracia de Dios. Nadie puede decir que no ha tenido duros y dolorosos combates. En un momento de tristeza, de enfermedad, problemas familiares, problemas en el trabajo, o la pandemia que estamos viviendo, podríamos decir que también es un duro y doloroso combate. Y para afrontar todo tipo de circunstancias, nosotros debemos perseverar en nuestra fe. Claro que nosotros no podemos pensar solo en lo que nos sucede a nosotros, pensar, sí he tenido dolorosos y duros combates, he tenido problemas, porque sería quedarnos en un gran egoísmo. Tenemos que también ver los duros y dolorosos combates del otro. Por eso en la carta a los Hebreos, recuerda, ustedes tuvieron duros y dolorosos combates y fueron expuestos públicamente a insultos y tormentas. Y en otros casos también compartieron los sufrimientos de los hermanos. Y es que allí, cuando decimos perseverar en la fe, es perseverar en la fe de todos. En perseverar en la fe de todos los bautizados. Perseverar en la caridad con las otras personas, compartiendo el sufrimiento de los hermanos. Debemos en este momento, por ejemplo, pensar en el dolor de las familias de quienes murieron hace unas horas en un accidente en la frontera. Más de 10 personas que han fallecido. ¿Cuántos heridos, caminantes, migrantes que querían pasar la frontera para buscar mejores oportunidades? Y sentir el dolor del fallecimiento de estas personas, el dolor de quienes aún están enfermos, están heridos, es precisamente compartir el perseverar en nuestra fe. Perseverar en nuestra fe. O el dolor también de las personas que han fallecido a causa de la pandemia, de los familiares de estas personas. Nosotros debemos, por ello, en este llamado de Jesús a construir el reino de Dios, a vivir el reino de Dios, a perseverar en nuestra fe, afrontando duros y dolorosos combates, tanto los nuestros como los de nuestros hermanos. Dice la carta a los Hebreos, por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La salvación, el reino de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a toda la humanidad. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por quienes participamos de esta Eucaristía, por nuestras intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por el eterno descanso de los fieles difuntos, de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, y también de los caminantes, de los migrantes que fallecieron ayer en la frontera, para que Dios les conceda la gracia y la plenitud del cielo. También por el consuelo de sus familiares, para que Dios les fortalezca, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres.
Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce a ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre estas ofrendas. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia
ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un signo, un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, y para amar en las manos del Señor como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.